Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que nos están escuchando en este momento desde los distintos lugares a donde estamos llegando. Y miren, pues bueno, como se habrán dado cuenta, como lo habrán leído ya las personas que nos estén siguiendo por internet, el día de hoy les estoy presentando una nueva producción de una banda, una muy buena banda que a mí en lo personal me gusta muchísimo. Una banda llamada Azeroth. El día de hoy, pues bueno, tengo a Fernando Ricciarduli. Y bueno, ya nos estará platicando de este nuevo material que se llama Historias y Leyendas, una producción que saliera pues en el 2010, pero bueno, nosotros no hemos querido dejarla pasar, sino se las hemos querido traer a todos ustedes para que la conozcan. Y pues antes de empezar, le quiero dar un gran abrazo y un gran saludo a todas las personas que nos están escuchando desde los distintos puntos a los que estamos llegando. En México estamos llegando a través del 97.3 de FM, la Voladora Radio en Amecameca, Estado de México, 98.4 de FM en Radiópolis, en Sevilla, el 96.5 de FM de la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá, allá en Colombia, que es el Toca Toca, la nueva 1090M en Baldwin Park, California, y por supuesto ya estamos llegando a Cuernavaca, Morelos, a través de Radio Chinelo. Una excelente estación, muchas gracias a los portales que nos están retransmitiendo y por supuesto a los blogs Apocalipsis Radial, Descarga Rock Urbano, Alcohol Negro, México Subterráneo, Rubber Soul Magazine y Rock del Barrio, que bueno, son blogs que hemos descubierto que nos están posteando, que nos están linkeando. Un gran abrazo y bueno, ahora sí, hola Fernando, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo andas, Ulises? Muy bien, todo bien por acá, gracias. Oye, pues te veo muy movido en que sigues muy movido en la música, con un muy buen heavy metal, con muy buena calidad, y pues eso es excelente y se aplaude, ¿no? Pues sí, en realidad en el momento que habíamos hecho la nota la otra vez estábamos en todo lo que era la fase de preparación de todo esto del disco. Y bueno, nada, pudimos llevarlo a cabo tranquilamente, por suerte, y bueno, se ve todo muy muy bien, la verdad que quedó muy bien, estoy muy contento con eso. Y nada, esperando ahora, empezando a mover el disco un poco acá en México, que lo empezamos a hacer cada fin de año. Ahora sale la edición en Argentina para abril, ahora a principios de abril sale la edición en Argentina, así que empezar a darle a eso, ¿no? Es decir, bueno, pues, digamos, cuando recién salió del horno fue en diciembre, ¿verdad? Cuando nos salió esta producción de historias y Más o leyendas. menos, en realidad fue un poquito antes, sí, digamos que lo pudimos. Fue un problema muy grande acá el tema de la distribución. Es un problema muy grande el tema de la distribución, sobre todo acá en México, yo donde estoy viviendo ahora, ¿no? Porque realmente no hay los medios y es muy difícil llegar a ciertos lugares, ¿no? Muy difícil, o sea, sin regalar las cosas, ¿no? A eso es lo que vamos. Porque tampoco uno, o sea, a través del tiempo y de los años, va aprendiendo cosas y no va a pasar por estúpido a esta altura del partido, ¿entendés? O sea, prefiero hacerlo, tomarlo de otra cosa, de otra manera, digamos. El tema más que nada es el de la difusión, es muy difícil acá en México, por eso es que la prima de las bandas también está y es muy bueno, pero es muy difícil moverse, o sea, no hay promotores, la gente que hay no es seria y bueno, y eso dificulta todo y a los chicos sobre todo, los que recién empiezan, porque uno que ya tiene un montón de años en esto ya no le importan ciertas cosas, pero hay veces que para las bandas que recién empiezan son golpes así bastante duros y difíciles de superar y que llegan a veces hasta disolver a los grupos, ¿no? Entonces, digamos que viene la problemática, viene un poco más por ahí y bueno, conseguir respecto a lo de mi país, Argentina, conseguí con una gente amiga conseguí que pudiera hacer la edición allá en mi país. Y de hecho, bueno, yo ya ahí ya doy por descontado un montón de cosas porque ya las conozco. Digamos que acá en México me tuve que desayunar con un montón de cosas que no conocía Sí. o que uno pensaba que funcionaban de una manera y en realidad funcionaban de otra. Claro. Entonces, bueno, a ver qué onda. La onda, más que nada, básicamente, esto de Argentina lo que nos va a abrir las puertas es para ir a tocar para allá, que seguramente lo haremos en la segunda mitad del año. Y estamos viendo la posibilidad también de, lógicamente, de poder hacer algo por acá. Y en realidad estamos viendo de embarcarnos en alguna especie de gira latinoamericana, pero para lo cual lo primero es
es difundir el material, porque hay mucha gente que por ahí, chicos, que lógicamente por descargas y por todas cosas, porque uno no es ajeno a la realidad o al momento que se vive, ajá, nos conoce, entonces es apoyar eso también, ¿no? O sea, es un momento muy difícil el discográfico, sí, de las bandas para hacerse conocer, ¿no? Entonces, o sea, uno se apoya también mucho en medios como el tuyo, gracias, que llegan a muchos lados, como para poder dar a conocer su propuesta, ¿no? Y que sepan de nosotros, ¿no? O sea, es como creo que lo hablábamos con vos, y perdón que esté de perico hablando. No, adelante, adelante. Pero como hablábamos la nota que hicimos la otra vez, el tema acá es, uno confía en lo que hace, es ese derecho. La realidad mexicana en el aspecto de, yo no, desgraciadamente no puedo estar escuchando radio musical porque yo desayuno, como y ceno noticias por mi trabajo, claro, ¿no? Claro. De periodista. No sé, claro, qué realidad se esté viviendo en México en cuestión de apoyo al rock. Yo me imaginaba que en el distrito una especial. No, para nada. Mira, yo te digo porque he tratado de hacerlo, ese circuito, me he chocado con esas cosas, ¿entendés? Digamos, desde que saqué mi disco. Sí, uno ha llegado, como siempre, a través de conectes por ahí o cosas, ¿no? A ciertos lugares más o menos. Pero, por ejemplo, nosotros grabamos un clip, un videoclip, de hecho, del single de Mesa, que creo que vamos a escuchar. Me fue muy difícil meterla en las dos televisoras que hay por acá, ajá, digamos, ¿entendés? Musicales. Ajá. ¿Entendés? Es toda una burocracia, son unas cosas raras, son... O sea, en realidad la gente lo único que le importa es un negocio y no le importa, no existe el apoyo en sí al grupo. Lógicamente que esto es de ganar dinero porque es un negocio y está todo bien. Claro. Pero sí tiene que haber un apoyo a la movida como para que se generen cosas, porque si no, lo que hoy tienen dentro de 2 años no lo van a tener más, ¿entendés? Claro, claro. Y me sorprende, digo, porque el rock no es un mal negocio. ¿Cómo? Digo, me sorprende porque el rock no es un mal negocio. Digo, para los medios, hermano, de comunicación... No, para nada. Aparte que ya te digo, hay mucho potencial acá, en México en particular. Yo te digo esto de experiencia, porque cuando hablamos la otra vez es como que estaba fresquito que había llegado, ¿no? Ajá. Y ahora, bueno, el hecho de recorrer mucho más. O sea, hay mucha materia prima, hermano, realmente, ¿eh? O sea, realmente hay muy buenas bandas dando vuelta. Hay gente que tiene muchas ganas de hacer las cosas. Pero bueno, se choca contra estas cosas que son desmoralizantes. O sea, a uno le tocó vivirlo, ¿entendés? Es un momento. Yo tengo 36, mi banda la tengo hace 15 años, tenía 21. Ajá. Y yo sé con todas las cosas que me choqué en mi país en su momento. O sea, nosotros pudimos hacer lo que pudimos hacer dentro de todo lo que fue la movida del power metal en Argentina. Fuimos una de las bandas cabecera de alguna manera. Sí, y bueno, sí, pero fue todo ganado a pulmón. Pero digamos, tuvimos la chance de ganarnos a pulmón las cosas, ¿entendés? Acá no está esa chance. Eso es lo malo que veo de acá. Y bueno, eso es lo que voy. Y yo veo, bueno, yo veo el cuando te he escuchado, Fernando, con uh-huh, los vocalistas, tu forma uh-huh de manejar tu instrumento musical, veo yo mucha uh-huh calidad, muchísima calidad. Es un heavy metal, pues, que en lo personal se me hace bien desempeñado, bien guiado. Y por eso es que yo siempre estoy sobre el trabajo que tú estás haciendo. Digo, la gente ya escuchó, no estoy mintiendo, tan así que ya escuchó las canciones, con la canción con la que entré, ahorita está escuchando música de fondo. Ya ahorita uh-huh van a estar escuchando un par de canciones que estaré poniendo, pero malos no son, y sin técnica tampoco. Ustedes tienen técnica, tienen buenos vocalistas, has logrado tener buenos vocalistas, la forma en que desarrollan, por ejemplo, las guitarras, el bajo, la batería, pues está bien, claro, hecho, está, bueno, bien hecho. Claro, que uno busca eso, ¿no? O sea, digamos, la música, el arte en sí, la conjunción de notas para ser un poco filósofo de la historia, sí es una cosa intuitiva que sale, pero digamos que al momento de la ejecución y todo eso uno tiene que ser mejor. Uh-huh. O intenta hacerlo mejor de lo que puede, porque uno no tampoco es Mozart, ni Chopin, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, digamos, pero uno trata de dar lo mejor y cuidar todos los detalles, o sea, todos los detalles. Porque uno cree que lo que está haciendo, o lo que logró a través del tiempo, no es en vano.
O sea, no es en vano. O sea, nosotros en su momento, por ahí cometimos el error, son cosas que tenían que pasar, ¿no? Pero no fuimos, dejé Argentina en el momento de apogeo de la banda, por ahí tendría que haber aprovechado un poco más, sí. Pensando que en Europa iba a poder hacer la cosa, y bueno, en realidad no la pude hacer, no porque no quise, sino porque me peleé con los músicos con los que estaba, lo que yo te conté, me quedé solo, ¿entendés? Pero digamos que uno trata de hacer cuidar el detalle en todo, en lo que es la producción, en lo que es el arte de tapa, o sea, que la hicimos con un artista sueco, todo lo que es el caso del diseño, que es lo que hago yo, es mi trabajo paralelo a esto, así que eso no fue problema mayor, pero sí cuidar todo esto, o sea, no de hecho porque viví en México, no es que me fui a Argentina para traer a mi familia a grabar el disco, o sea, fui a Argentina porque realmente vi que allá en Argentina con respecto al metal se pueden hacer cosas mucho mejor que acá, es lamentable, pero es así. Sí, sí. ¿Entendés? O sea, entonces fui a lo conocido, que más vale de bueno conocido que por conocer, ¿no? Ajá. Entonces sabía dar y grabé y quedó bien, realmente quedó una producción a la altura de cualquier, sin ser pecar de presuncioso ni nada por el estilo, ¿no? Pero que está a la altura de cualquier producto, de cualquier banda, de cualquier lugar. O sea, yo no le temo a nadie. O sea, es así. O sea, el tema nada más son los aparatos que tienen las distintas bandas atrás como para mover el material, ¿entendés? Lamentablemente en el lugar que me toca vivir en este momento, no existen esas parafernalias, o la gente no quiere apostar, o se quieren con 5 pesos se quieren hacer 10 millones de dólares y están confundidos. Sí. Entonces se complica un poco más, es todo más a pulmón, pero uno sigue con esto, es lo que uno ama, así que no, hasta que no me corten un brazo no va a pasar nada de eso, no voy a dejar, así que acá estoy. Pues Fernando, voy a darle ahorita la oportunidad a las personas de que escuchen dos canciones de tu nueva producción, La Promesa y Cámara de Reflexión, con estas dos canciones. Regresando, bueno, platicamos, por supuesto, de la producción. Dale. Y ya van a tener las personas más bases, pues para entender lo que platiquemos sobre este nuevo material. Así que, señoras, señores, no se despeguen. Regresamos. Señores padres, sus hijos están expuestos a programas de televisión horrendos, a radios comerciales basura, a música de productos aberrantes, a discursos de doble moral constante, a literatura liviana y a ejemplos mediáticos decadentes. Entonces, ¿por qué exige tanto de este programa? En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
XHSA, La Voladora Radio. XHAMECAMECA, La Voladora 97.3 FM. 97. La Voladora Radio. La Voladora Radio Comunitaria. 97. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, AMECAMECA, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña, La Voladora Radio, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil, 97.3, La Voladora Radio. Yo soy esta radio. Un lugar diferente, un espacio abierto, tu ciudad en la radio, Radiópolis. FM 98.4. Estás en Radio Veracruz, la voz jarocha para ti, donde encontrarás la música de tus artistas favoritos, sorpresas, con una buena programación todo el día, solo aquí en radioveracruz.net. Puentedeixtla.com. Bienvenido al mejor portal del estado de Morelos. En él encontrarás la mejor diversión para ti. ¿Qué esperas? Entra a los foros, mándanos tu fotografía y encuentra a muchos amigos del estado de Morelos y del mundo entero. Puentedeixtla.com, la mejor opción en internet. Estamos haciendo una encuesta en la Ciudad de México. Disculpe, ¿usted sabe dónde está Chilpancingo? Sí, cómo no, joven. Está aquí a dos cuadras, en la línea 9 del metro. En Estudiante.com nos hemos propuesto poner a Chilpancingo en el mundo. Anúnciate con nosotros y sé parte de la página de sociales más importante de la ciudad. Llámanos al 7471-151819. Disculpe, señor, ¿usted sabe dónde está Chilpancingo? Sí, me han dicho que hay algo así, pero la verdad, yo no sé si creerlo. Estudiante.com, desde Chilpancingo para el mundo.
Bueno, señoras, señores, regresamos. ¿Qué tal las canciones? Buenas, ¿no? La Promesa y Cámara de Reflexión, dos canciones de una producción muy, muy buena, con muy buen... ¿Qué podría ser? ¿Es heavy metal, power metal? ¿Cómo lo catalogas tú, Fernando? Sí, en realidad es un poco de todo. Tiene un montón de influencias, lógicamente, porque son todas influencias que uno va escuchando, o sea, las cosas que va uno escuchando a través de los años y el tiempo. Lógicamente uno tiene una base de heavy metal, ¿no? O sea, yo soy ultra recontra mega fan de Iron Maiden, ¿no? Entonces, el mal que mal en algún momento se llega a escuchar eso. En su momento en Argentina éramos como... nos catalogaban todo como era muy de power metal, porque por ahí, bueno, nuestro primer disco era muy Blind Guardianesco, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero lógicamente uno va pasando cosas y va introduciendo cosas nuevas, ¿no? O ciertas nuevas influencias, aparte, pero tampoco para no estancarse. Lo hablábamos la otra vez, hermano. Estos son... La música, uno es muy egoísta, pero uno la hace para uno, o sea, no la hace para la gente, ¿entendés? O sea, uno es fan de su propia música, ¿entendés? O sea, es así, porque uno es fan del metal. A la gente ya si le gusta, pues ya es otro rollo, ¿no? Pero sí es verdad. Si le gusta, si uno comparte gusto con la gente y todo eso, es realmente un gusto y un honor y un orgullo, y eso es que se te cae la lagrimita por la mejilla cuando uno escucha, está tocando y cantan una canción tuya, o sea, porque... Sí. O sea, es esa satisfacción que es única, ¿entendés? A lo que voy. Pero realmente, o sea, yo creo que, no sé si pasará con todos o no, pero en mi caso personal es una cosa bastante egoísta, o sea, el proceso compositivo, ¿entendés? O sea, te entiendo. Una cosa muy para mí, ¿entendés? Me tiene que gustar a mí. ¿Sabes qué? Yo soy mi exigente. ¿Sabes qué, Fernando? Yo te entiendo, ¿y sabes por qué? Porque cuando yo hago este programa, cuando hago estas entrevistas... Digo, afortunadamente hay mucha gente que está creyendo en este proyecto, hay mucha gente que nos está siguiendo y muchas retransmisoras de FM, de AM y por supuesto de internet que también están creyendo. Qué gusto, hermano. Pero cuando yo hago estas entrevistas, cuando yo hablo con ustedes, híjole, maestro, es como una satisfacción para mí, es decir, es algo que a mí me está gustando, que yo estoy disfrutando. Que si igual y no tuviera ni un espacio en FM o que no tuviera escuchas, lo seguiría haciendo. Digo, quizá ahí ya claro. No sé si las bandas seguirían hablando conmigo, ¿no? Pero claro, no, pues seguro que sí, sí. Hermano, pero escúchame, pero esto es, sí, tal cual, es un paralelismo que estás haciendo gráfico totalmente con el de una banda, porque, o sea, uno digamos que trabaja durante toda una semana para esos 60 minutos o hora y media o lo que es de programa en caso tuyo, o de tocar en un escenario que es caso nuestro, ¿entendés? Uh-huh. O sea, ese es el momento pico, digamos, de satisfacción, ¿no? Digamos, por decirlo de alguna manera, de la curva de satisfacción. No, está excelente. Entonces, oye, pues hablando también, volviendo un poco de historias y leyendas, ¿cómo la tuya? Mira, en México en particular, bueno, lógicamente estamos en los lugares clásicos, ¿no? Que es el Chopo, disquerías especializadas. Puedes decir nombres, no hay problema. Sí, no los recuerdo, básicamente, me quiero quedar mal con alguno y con otro no, ¿entendés? Realmente sí. Es esa. Son las clásicas disquerías de metal que hay, algunos acá en la zona, en Cuauhtémoc, por dos, tres lados. La realidad de todo esto es que también estamos haciendo que es lo que funcionó más, sobre todo para Europa, que estamos viendo todavía la posibilidad de editarlo en España, pero bueno, lo estamos vendiendo a través de nuestra página internet del sello, que creamos para esto, ¿no? Para la edición del disco, porque fue totalmente autofinanciada la historia. Entonces, a través de la página de ahí estamos vendiendo el disco físicamente y digital, porque también uno se tiene que acoplar a las tendencias que se manejan, ¿no? Que hay mucha gente que por ahí para su iPod, para su historia, se lo baja en MP3. Que de hecho te voy a pasar el avisito y la página del sitio es dasgood-records.com, que ahí pueden conseguir el disco. ¿Puedes repetirlo, por favor? Sí, es dasgood, o sea, bosque oscuro, bosque del ocaso sería la traducción, ¿no? dusk-wood-records.com. Oh, okay.
Uh-huh. Y ya te digo, hicimos, o sea, porque estuve tratando de ver acá para editarlo con alguno de los sellos que hay por acá, pero realmente nada, ninguna cosa así. Era, tampoco voy a regalar mi material así porque sí, ¿no? Porque es mi trabajo y claro, y uno tiene ciertas también reticencias hacia ciertas cosas. Entonces, ya te digo, es un trabajo mucho más a pulmón. Cuando empecemos a girar, lógicamente, eso se va a hacer más grande, porque a través de que uno mismo en los shows venderá los discos y toda esa historia. Hay mucha gente que lo tiene, mucha gente que lo descargó, por supuesto, porque me han llegado muy buenos comentarios, por suerte, del disco, pero bueno, el disco ni había salido. Entonces, o sea, sabe que uno que por eso no pretende hacerse millonario con esto ni nada por el estilo. Uno lo hace realmente por pasión y por toda la historia. Sin pasar por estúpido, por supuesto, pero tratando de dar siempre lo mejor. O sea, yo creo que tanto en un disco de Acero de lo que es, o lo que puede ser un show de Acero, siempre se va a dar dentro de las, lógicamente, uno quisiera la parafernalia de Iron Maiden, pero no es posible. Entonces, o sea, dentro de lo que es, uno va a buscar siempre dar lo mejor en cuanto a sonido, iluminación, o mismo en la grabación del disco, el hecho de producirlo en un lugar, como te decía antes, de que esté a la altura de cualquier producto internacional, por decirlo. Claro, y ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa. Bueno, pues, por ejemplo, la diferencia entre bandas latinas y bandas, pues, como la de Black Sabbath, Iron Maiden, etcétera, ajá, etcétera, son millones de dólares, ¿no? De publicidad. Tal y cual. Millones de dólares de empresas que están apostándole y que van a recibir el dinero en retorno, ¿no? En realidad no es de que sean ni mejores ni peores, o sea, los niveles están al igual. Hay íconos que son íconos, ¿no? O sea, Iron Maiden no lo puedo discutir, a mí se me... Creo que el día que conozca a Steve Harris y algún día me llega a tocar ese día, se me caen los pantalones, pero... Ajá. Hay bandas que sí son íconos, pero hay otras bandas que... Uno no puede nada porque tuvo la chance, mismo en su momento cuando estábamos en Argentina, que te digo... Tuve la chance de tocar con un montón de estos grupos que estaban en su momento, grupos grandes, grupos que en su momento no eran tan grandes, hicieron muy grandes como Nightwish, por ejemplo. Ajá. Y uno ve y analiza y compara, ¿no? Pero en el buen sentido, ¿no? Para crecer, no en el hecho de la comparación malvada, digamos, ¿no? Claro, o sea, claro. La comparación en el hecho de decir, bueno, ¿qué tienen estos tipos de diferente a lo que hace uno? Ajá. ¿Sí? O sea, sacando lo musical, sino en cuanto a la manera de moverse, infraestructuras, etcétera. Claro. Y realmente lo que tienen atrás es el apoyo de una discográfica seria que pone capital o apoya en ciertos eventos como para que la cosa funcione, ¿no? Sí, y difundir. Claro. Sacar el tema es lo que todo lo hago mucho con los chiquitines, con los que tocan conmigo, con la gente que conozco. Acá, hermano, vos podés ser el mejor músico del mundo, tener la mejor banda, lo mejor, no sé, los Abbey Road en Londres, lo que vos quieras, pero si vos no tenés difusión y no llegás a claro, la gente, la gente no sabe que existe lo que vos estás haciendo, no sirve de nada. Eso es lo fundamental, la cosa fundamental, que es lo que yo veo que acá la gente no entiende. Con eso fue el choque más grande que tuve acá, realmente. O sea, con lo que es la difusión. Es lo que más me está costando, digamos, de alguna manera. Los medios de comunicación, es que, bueno, pues, hemos estado haciendo un análisis un poco de los medios de comunicación, pero no lo hemos hecho hacia el metal. Sin embargo, uh-huh, yo pienso que, bueno, pues, si en México o en países de Latinoamérica los medios de comunicación trabajaran más en conjunto, sería un beneficio para las distintas bandas de rock. Para todos, hermano, porque es lo que te decía antes, esto es un negocio, ¿sí? O sea, uno lo ve de alguna, uno lo tiene otra óptica, uno tiene una óptica más romántica, si querés, de la historia, ¿sí? Uno como músico, proyecto. Pero esto no deja de ser un negocio que genera dinero, ¿sí? ¿Sí? Entonces, o sea, está que la gente, o sea, tenga la visión de... Esto pasa por todo, por la infraestructura, por lugares para tocar. Yo lo que veo acá, por ejemplo, en México, que me he topado con eso, es que no hay un lugar medio para tocar, por ejemplo. Uh-huh. No hay un lugar de, no sé, 800.000 personas bueno para tocar. O sea, acá tenés lugares de 4.000, 5.000, 6.000, bueno, o lugares foros gigantescos, donde vienen las bandas gigantes, por decirlo de alguna manera, uh-huh, ¿entendés? O tenés los clásicos lugares underground, que son, viste, lugares underground, que tienen toda la mística de un lugar underground, pero no deja de ser un lugar underground. Sí, sí. O sea, en el cual no podés realmente
O sea, cuando uno pasa a un cierto nivel, por decirlo de alguna manera, uh-huh. O sea, es dar un paso atrás. ¿Me explico lo que voy? Sí. O sea, lo digo en buen plan, no lo digo en plan, ya te digo, de mamón o más gente, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, es difícil chocar contra esas cosas. Es difícil tratar de ver, de armar algo bueno, tratar de armar algo... Ya te digo, o sea, uno tiene que dar... yo siempre lo digo con los chicos, es dar el 150% de lo que uno tiene en un escenario, ¿entendés? Pero claro. si el entorno no acompaña, por más que uno quiera dar el 150%, si no sonás, no sonás. Claro. ¿Entendés? Si el escenario mide uno por uno y somos seis monos, encima somos todos grandotes, no entrás. ¿Entendés sí. a lo que voy? Entonces son cuidar los detalles. Más que nada, yo prefiero, te juro, prefiero tocar 3 veces al año, pero bien que tocar 50 en 50 lugares que no valgan la pena. Claro. Porque si no, la imagen que tiene el chico que paga la entrada para ir a verte no es la que corresponde, porque el chico que va a pagar la entrada para ir a verte por ahí es fan de la banda, lo que quiere, y si tiene una imagen negativa de lo que vos estás dando, y encima no es por propia performance, sino por, como te decía, cosas ajenas al evento, entonces a ellos no les importa, ellos no miran eso, ellos no saben qué onda, ¿entendés? Ellos se quedaron con la imagen de que se lo tocó ahí y sonó horrible, ¿entendés? O el lugar era una porquería, por decirte, ¿entendés? Perdón, me da un poco de hilaridad lo que me estás comentando y te voy a decir por qué. Porque muchos amigos músicos de repente me dicen, Ulises, ¿por qué llegas tan tarde? Ya terminó todo, ya nada más vienes a convivir con nosotros. Y les digo, pues claro. es exactamente, a veces voy a los conciertos ya cuando terminó todo. Pero no es porque no quiera ver a mis amigos, sino porque a veces el lugar donde están tocando tiene una mala acústica, no los voy a disfrutar, la verdad, no los voy a disfrutar. Claro. Yo prefiero estar en lugares donde aprecie la música, el desempeño de los músicos, porque en verdad yo voy a analizarlos a ustedes, yo voy a verlos, claro. a disfrutar de su música. Claro. Y si voy a ir a un lugar donde me voy a lastimar los oídos... Sí, sí, o que vas a ir al baño y tenés que entrar nadando, ¿entendés? O sea, ese tipo de cosas, ¿entendés? O sea, sí, pero a lo que voy, son cosas que uno en su momento hizo cuando empezó, ¿entendés? Sí. A lo que voy, o sea, son todas las bandas, hasta Iron Maiden empezó de alguna manera en el circuito underground, ¿sí? La cosa es cuando, si subís o llegás a escalafón y tenés que volver para atrás, ¿entendés a lo que voy? O sea, es un retroceso, eso sí que es un retroceso. Y ese retroceso, pero no, ya te digo, no por el hecho de que tocar en un lugar de 50, de 100 o de 500, sino por el hecho de lo que uno brinda como espectáculo, porque uno al fin y al cabo lo que está haciendo es eso, es brindar un espectáculo. Claro. ¿Entendés? O sea... Tras que la gente no tiene claro, y muchos de los chicos que yo, por lo menos, yo trato de hacer concientizar, pero no porque sea profeta ni nada por el estilo, sino porque realmente, o sea, vi que de alguna manera me funcionó en su momento en Argentina. O sea, es concientizarlos de que realmente que tienen que dar lo mejor y que tienen que cuidar ese tipo de cosas. O sea, yo entiendo las ansias de tocar muchas veces de los grupos y de toda la historia, porque, o sea, a mí me pasa, a mí hace varios años no toco y tengo muchas ganas de subirme un escenario otra vez. Pero no me voy a seguir porque sí, ¿entendés a lo que voy? Sí. O sea, lo que tenga que hacer va a ser como corresponda, ¿entendés? O sea, uno sabe después, lógicamente, que no es lo mismo tocar, por decirte, en el DF o en Buenos Aires que en el interior de Argentina o en el interior de México, porque las infraestructuras son menores por ahí. Claro. ¿Entendés? Pero uno va igualmente ya con las cosas más claras, ¿entendés? Una de las cosas que habíamos logrado también nosotros en su momento en Argentina... Es habíamos generamos una cultura en Argentina de tocar en lugares muy buenos, ¿entendés? Que por ahí nos salían un poco más de dinero en cuanto a la renta del lugar y todo lo que era, pero valía la pena, ¿entendés? Por ahí de llevar 300 personas en un sucucho underground, llevábamos 900 personas en un lugar que tenía aire acondicionado, que era un cine, ¿entendés? O que había sido un cine. Entonces, con buena acústica, ¿verdad? Excelente. ¿Entendés? Yo te digo, un lugar con aire acondicionado. ¿Cuándo fuiste un show de metal con aire acondicionado, hermano? En un teatro, nada más. Sí, o sea, sí, claro. Era una cosa muy buena, ¿entendés? O sea, y habíamos generado un montón de cosas a partir de eso, ¿entendés? Pero bueno, no es fácil. O sea, esto no es fácil. Esto sabemos que no es fácil, que es una cosa de lucha constante. Pero yo te digo, al fin y al cabo, lo más importante, digamos, para que se dé todo esto que estamos hablando, en realidad, lo más importante y primordial, como te decía antes, es la difusión. Claro. ¿Entendés? Entonces, por eso yo
te agradezco también, ¿no?, por el hecho de que me estés dando una mano en mostrarnos nuestra música, antes de por qué es lo que hacemos, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué pasó con Acer, los que nos conocían y los que no nos conocían? Que sepan de qué se trata, ¿no? Que es una banda que ya tiene 10 años en el mercado discográfico y 15 como tal, ¿entendés? Entonces, pues desde el 95, ¿verdad? Pero ya fue como en el 2003 cuando empezó nuevamente a darle un auge. Sí, en realidad nuestro primer disco fue en el 2000, creo. Fin del 2000, pues salió nuestro primer disco, digamos, con la disquera que teníamos en ese momento. Ajá. Así que digamos que podemos decir que a partir del 2000 empezó nuestra carrera más pro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Wow. Pues bueno, Fernando, bueno, nada más para recordarle a la gente, Historias y Leyendas es la producción. Está saliendo en Argentina y supongo que también para otras partes de Sudamérica. En México ya salió, es una producción buena, a mí me gusta. Tú me decías que pues muchas gracias por la difusión. Yo te digo muchas gracias en verdad por contestarme la llamada. Nosotros hemos crecido gracias a que tenemos bandas tan grandes como ustedes. Hace ratito yo te platicaba, pues por fin tuve a Anthrax, estuve platicando con Neil Turbin, hice la entrevista con Mike Guerrero de Dead Riders, conjugó trabajo con Neil Turbin, que fue el primer vocalista de la banda Anthrax. ¿Quién no creció con esas bandas, no, tan grandes? Sí, nosotros, por lo menos mi generación seguro. Sí, entonces. Pero mi generación seguro, sí. Entonces, tenerte a ti en este programa y bandas como Anthrax, como Slayer, como Sepultura, que también han volteado a ver este programa, al ver al público tan fan, tan fiel, que nos está siguiendo, la verdad es algo que es gracias a ustedes, es gracias en verdad, gracias a ustedes, a la buena música que están haciendo, que el tiempo que se están tomando. Yo sé que tú no eres de disco por año, cada disco que haces lo haces pensado, escoges, yo sé que tienes tu material para sacar 20 discos si tú así lo deseas, pero estás escogiendo lo mejor y eso se aplaude, ¿no? Al final de cuentas, nos están llegando producciones muy buenas tuyas, ¿perdón? Sí, no, te decía que es lo que hablábamos un poco, es cuidar, ¿no? O sea, cuidar la cosa, digamos, uno, como te decía, aprende de ver, ¿no? De compartir cosas con bandas más grandes o que ya están consagradas de alguna manera y se da cuenta cómo funcionan y bueno, y uno aprende de esas cosas también, ¿no? O sea, de cómo tiene que hacer funcionar ciertos mecanismos en lo que es la base, porque digamos que esto es lo que es la música en sí, a pesar de que lógicamente es lo más importante, pero es como el primer ladrillito que uno pone en la casa, ¿no? O sea, si eso está bueno, la casa se va a estar bien y rígida, si no, al primer viento se cae, ¿viste? Entonces, digamos que uno tiene que, los cimientos tienen que ser fuertes, ¿no? Y bien, y cuidados, ¿no? Y hechos con materiales de buena calidad, valga la comparación. No, hombre, sí es verdad. Pues bueno, Fernando, por cuestiones de tiempo, nos tenemos que despedir, nos vamos a ir con dos canciones. ¿Algo último que quieras comentar? No, más que nada, bueno, yo te digo, o sea, que estén al pendiente de en nuestro sitio, en nuestro MySpace también, que es myspace.com/AzerothMetal, o en nuestro sitio de internet, que es azeroth.com.ar. Estén al pendiente, que yo te digo, es Facebook. Más probable, muy, muy probable, yo creo que un 90% de probabilidad, que en esta segunda mitad, yo creo que para agosto ya, vamos a encarar lo que es la gira de este material. Aparte que, bueno, hay muchos proyectos, si la cosa llega a funcionar como pensamos también, tenemos ganas, no sé si en esta primera etapa, pero podría ir en una segunda etapa de grabar un show en vivo, ¿no?, de la banda. Digamos que proyectos hay muchísimos, la cosa es concretarlos, ¿no?, y como te digo, siempre tratando de cuidar a la gente, ¿no?, que es la que te va a ver. Yo te digo, tratar de darle lo mejor, digamos, dentro de las posibilidades lógicas que uno, ¿no? Claro. Que, sí, dar el máximo para que la gente disfrute la música y que no salga decepcionado, o sea,
que nadie me pueda venir a decir que fue a ver a Gasser y fue una porquería, porque, o sea, ya no, no... No va a poder no creo que suceda eso. Fernando, realmente, o sea, Facebook, más allá de nuestra performance. Facebook, ¿tienes Facebook? Que puedas dar. Sí, también, es facebook.com / Azeroth Metal también, sí. Azeroth, recuerden que Azeroth se escribe con Z y con H al final, entonces Exacto. Ahí es Azeroth, exactamente. Y bueno, ya por último, les comento, una persona, un amigo, que es el que está contactando a muchas bandas, se llama Edwin López, de la banda Mentes Ajenas. Él lo hace solamente por escrito, no les va a hablar por teléfono a las distintas bandas, el que habla por teléfono ya soy yo. Lo comento esto por si alguien, alguno de ustedes recibe de repente alguna llamada de alguien que se esté haciendo pasar por Edwin López, no, solamente yo soy el que habla por teléfono, ya conocen mi voz. y él es es que por la situación que se está viviendo en México, ¿verdad? Y claro. Y bueno, él es el encargado de contactar a las distintas bandas. Somos muchos, está Alejandra, está Antonio, está, bueno, Edwin, habemos muchos, pero por escrito desde el MySpace, puede ser Edwin López, o por correo electrónico puede ser Edwin López, pero ya el que habla directamente con las bandas vía telefónica, soy yo. Les agradezco muchísimo a todo el equipo de rastreo, el cual está dirigiendo Edwin López, por el gran apoyo y que nos está dando. Y bueno, pues ya me tengo que ir. Ahí fuera del aire te voy a pasar el contacto, digamos, con los de Iron Maiden, con Paul Di'Anno, ahí lo tengo. Digo, por si un día quieres platicar con él, es muy buena persona. Pues ahorita fuera del aire, porque por aquí al aire no puedo dar los datos, ¿no?, de las bandas. Y claro. Pues próxima semana, ya, ahora sí, ya tengo a Anthrax, no se los, yo sé que lo había venido anunciando, pero ya está grabado, ya lo acabo, ahorita antes de hablar con Fernando, pues bueno, estuve platicando el tour Dead Riders, estuve también platicando con Mike Guerrero, el ninja, le llaman el ninja de la guitarra, un buen guitarrista de thrash metal. Él es hispano, habemos muchísimos hispanos aquí en los Estados Unidos, digo, ahí está Metallica con su bajista, está Christian Death con el baterista, y bueno, hay bastantes bandas, pero de eso ya estaremos platicando en otro momento. Me voy a ir con dos canciones, El Fin de los Tiempos y Mensajero, dos canciones de una producción, como decía hace rato, muy muy buena. Una producción que pues ya tiene algunos meses que salió, pero no queríamos dejarla pasar. Yo en lo personal no quería dejarla pasar. Y bueno, Fernando, muchísimas gracias por tomarme la llamada. No, muchas gracias a vos, en serio, de verdad, por todo el apoyo, por estar siempre ahí, hermano, porque de hecho fuiste uno de los primeros con los que hice nota apenas llegadito acá a México, en su momento, así que está siempre ahí y la verdad que te lo agradezco mucho, ¿no? Muchas gracias, Fernando. Y pues bueno, señoras, señores, no se despeguen. Ya, no, más bien yo ya me voy, ya me había quedado, pues que nada más son dos cortes y yo de repente sentí como que todavía nos faltaba y... Pero pues en fin, nos estamos viendo la próxima semana con esa entrevista a Anthrax, una banda que pues bueno, no se deben de perder, como no se deben de perder todas, ¿no?, en realidad. Y recuerden que yo fui, soy y seré Ulises Osaeta en controles técnicos, R22 Janet Melgarejo, Mike Ove como ingeniero de audio. Señoras y señores, adiós. Nos hará.
Corporativo9.com Radio. Calidad total por internet. Estás escuchando a Ulises Osaeta en la1090.com. Radio Mántico. Ulises Osaeta está aquí en la1090.com. Radio Mántico. ORM. Pro Organización Rock Mexicano. AC. Corporativo 9. La radio inteligente. Radialistas y Corporativo 9 presenta una radio apasionada. Sí. We'll be right back.
Retransmisoras. Retransmisoras. Estados Unidos. Corporativo9.com. Canadá. Telarana.net. Perú. Radioteca.net. Argentina. Unionverdadera.com.ar. México. Distrito Federal. rock-mexicano.org.mx. Morelos. Puentedeixtla.com. Morelosweb.com.mx. Cuautlaenlared.com. Tilsa.com. Amacunet.com. Guerrero. Igualaonline.net. Juliantlas.com. Jalisco. Sanmartinjalisco.com. Huejuquilla.com. Michoacán. Tancítaro.com. Turitzio.com. Chihuahua. Nuevacasasgrandes.org. Y la tecnología del Independent Media Center con sus 250 páginas de internet. La Voladora Radio 97.3 FM en Amecameca, Estado de México. Radio Pirata, La Intrépida, en Salvador, capital El Salvador, en el 97.8 FM. En La Tocatoca, del 96.5 FM de la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá, Colombia. Corporativo9.com.